Hoy les voy a enseñar cómo realizar el punto llamado vareta triple. Como ya sabemos, lo primero que debemos hacer es nuestro nudo de inicio y una cadena base. Yo voy a utilizar una cadena de 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos nuestra cadena base, debemos agregarle 5 cadenas más para poder comenzar a realizar nuestras varetas triples. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo que debemos hacer es enroscar la lana en la aguja 3 veces. Y debemos picar en nuestro sexto punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Picamos. Y nos quedan 5 puntos dentro de la aguja. Vamos a tomar la hebra y retiramos solo el primero. Nuevamente nos quedan 5 puntos que los vamos a ir retirando de 2 en 2. Tomamos la hebra y retiramos los 2 primeros. Nos quedan 4. Tomamos la hebra y retiramos otros 2. Nos quedan 3. Tomamos nuevamente la hebra, retiramos otros 2. Nos van a quedar 2 puntos. Tomamos la hebra y retiramos los últimos 2 puntos juntos. Aquí ya tenemos nuestra primera vareta triple. Repetimos nuevamente, enroscamos 3 veces la lana en la aguja y picamos en nuestra siguiente cadenita. Tomamos la hebra y retiramos solo el primero. Nos quedan nuestros 5 puntos. Tomamos la hebra y retiramos 2. Nos quedan 4. Tomamos nuevamente la hebra y retiramos 2. Ahora nos quedan 3. Tomamos la hebra y retiramos 2. Nos quedan 2. Tomamos la hebra y los retiramos a los 2 juntos. Estos pasos los deben repetir en todas las cadenitas y así finalizarían la primera vuelta. Así es como les queda toda la secuencia de las varetas triples. Para iniciar la segunda vuelta de varetas triples, recuerden que hay que subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5.
5 y girar el tejido y nuevamente comenzar a realizar nuestras varetas triples en cada cadenita. Y bueno, así es como le queda la secuencia completa de las varetas triples.